jende honitz etorri da, eta, bueno, orain, bigarren emanaldi hau izango da, badakizue, nork eraman ditu sosak, trilogiaren bigarren atala da hau, kan kutsa utxa izenekoa. Zer iruditu zaizu dokumentala? Oso ona, oso ona, oso argia, erraza ulertzeko, datu askorekin, zer nahi zuzatea, ba, bueno, gero, iguala gaztu egiten direin bat gauza, baina, bueno, oso ona, oso ona. Izen abizenekin, iguste hori merezi dugula, ba, jakitea, ez, zer egiten duten, eta nortzu diren, hori egiten duten, nabai. Oso ongi, eskerrik asko. ¿Qué te ha parecido el documental? Muy interesante, más interesante si cabe que el primero. Y sales de aquí, pues eso, cabreado, cosas que sabes y cosas que no sabes y que entiendo yo que la población navarra debe de saberlo. Y buen trabajo, a te aquí de aquí ya con tus. Pues fenomenal, porque así, en todo puestico así, pues eres más consciente, porque claro, ves las dietas por un lado, pero ahora sales con conciencia de que las barbaridades que se han hecho, que esto espero que lo vea mucha gente y que luego en la próxima manifestación estemos pues todos, porque es de vergüenza. Bueno, primero muy contento por el trabajo que habéis hecho y en segundo lugar, nos habéis planteado una serie de problemas a la conjunta de la ciudadanía, algo terrible, porque tú ya sabes el tajo que nos produce este documental de ahora y para adelante. Para nosotros muy contentos porque quiere decirse que Contus no debe fallar nunca y que vamos a ser la cámara de Contus de verdad de Navarra. Agur. Oso interesgarria, oso, bai, benetan interesgarria. Bagenekien, nolabait, ba, zer trikimaina zeuden kutxan, baina modu hontan ikustea, ba, benetan interesgarria edo ikusgarria, behintzet, bada, bai. Gomendatzen duzu ikustea? Bai, guztiz. Gomendatzea eta 5 eurak ordaintzea eta nolabait ekintza hauek apoiatzea, ba, gure diru ekarpen apurarekin. Alde neurrian, behintzet. Joder, una pasada. Ha habido aquí un mamoneo de estos piratas que yo no era consciente, ¿no? Pues oyes, lees un poco, ¿no? Pero pues, hasta ahora que nos hemos pegado viendo, increíble, increíble. Da para pensar muchas cosas. ¿Crees que quizás tiene que verlo mucha gente para...? Sí. Yo me he cogido dos y hoy a difamar y enseñarlo todo y sí, esto tiene que verlo la gente, la verdad que sí. Pues me ha parecido buenísimo, estupendo y a ver si, ojalá lo vean todos los representantes de UPN y del PSN sobre todo. Y venga, vamos a hacer propaganda para que todo el mundo lo vea. Yo ya se lo voy a regalar a un alcalde que conozco de cerca. ¿Crees que la base social de UPN y PSN también deberían de verlo para un poco para ver si agitan un poco el árbol? Yo creo que debería ser obligatorio que lo viesen. Debería de haber alguien que les obligue a verlo. O sea, que les obligue. Porque nosotros más o menos estamos ya sabemos, somos los afectados. Pero los que han provocado esto, igual no les ha dado ni por pensar hasta dónde han podido llegar, ¿no? Y verlo ahí tiene que ser, vamos, sería genial que lo viesen. Atrevido, porque esta sociedad no está acostumbrada a que le expliquen las cosas con tanto detalle, con tanta claridad y con tanta prueba, soportando lo que se dice. Atrevido en ese sentido, ¿no? Y espero, pues, que sean miles y miles y cientos de miles los navarros que tengan la ocasión y sobre todo el interés en verlo y podamos acabar con este tipo de prácticas. Bueno, pues la verdad que muy interesante, ¿no? También muy pedagógico, yo creo que se explica muy bien todo lo que ha pasado, bueno, dando cifras, dando números, cosas que sospechábamos que más o menos todos sabíamos, pero la verdad que aclara cómo ha sido la gestión durante todos estos años y la verdad que con un punto más de indignación después de ver el documental, ¿no?